Fallo otra vez, como hace rato. Muy buen día, muchas gracias por acompañarnos en esta nuestra querida biblioteca Jaime Torres Bodet. Licenciado Julio César Medina Delgado, de la Oficina de Vinculación Estratégica ante los sectores productivos y sociales del Estado de Aguascalientes, en representación del gobernador Martín Orozco Sandoval, muchas gracias por acompañarnos. Transmita usted, por favor, mi gratitud por todo el apoyo que se ha dado desde la administración que encabeza el gobernador hacia toda la política cultural y las acciones de gobierno encaminadas al fortalecimiento de los lazos que nos unen en comunidad. Licenciado Heriberto Béjar Méndez, director de Enseñanza Artística, Casas de la Cultura y Bibliotecas Públicas, y licenciada María Isabel Rosales Chávez, coordinadora de la Red Estatal de Bibliotecas. El trabajo que ustedes realizan es destacable porque vuelve concretas las acciones de los discursos y lo han hecho ustedes muy bien, con dedicación y empeño, junto con todo el personal de bibliotecas. Licenciado José de Jesús Palos García, encargado de la Biblioteca Jaime Torres Bodet. Gloria Román Herrera, encargada de la Biblioteca de San Antonio de los Ríos del municipio de San José de Gracia. Ustedes, como representantes del enorme cuerpo de bibliotecarios, sépanse reconocidos y valorados por la red estatal, por el Instituto Cultural y, desde luego, por el Gobierno del Estado. Su labor es la más sensible de todas, al tener el contacto directo y cercano con la población que se beneficia de los espacios de todas y todos. José Alejandro Hernández, estudiante del CBETI 195 y usuario de la Biblioteca Torres Bodet. José Alejandro, tu presencia aquí es muy importante, porque es un símbolo de cómo la gente que se beneficia de las bibliotecas puede apropiarse de estos y todos los espacios culturales del Estado. Los trabajadores administrativos podremos hacer todos los esfuerzos, pero si los jóvenes como tú no hacen suyos estos lugares, ningún trabajo nuestro tendría sentido. Para nosotros, el trabajo de las bibliotecas es sumamente importante, porque ayuda a redondear otros esfuerzos en los que coinciden el aspecto educativo, la formación e información autodidacta, el placer de la lectura y el espacio para las artes y la cultura. Por eso, hoy celebramos que en lo que va de esta administración hemos aumentado la cantidad de usuarios que nos visitan en las bibliotecas de 348 mil usuarios apenas en 2016 a 474 mil en 2018. Esto quiere decir que, en lo que va de esta administración, hemos sumado en más de 120 mil personas que han decidido venir a los espacios de la red estatal de bibliotecas, ya sea navegar en internet, leer los diarios, hacer la tarea de la escuela, asistir a las conferencias, a los conciertos ahora, a los ciclos de cine, a buscar algún libro por placer o acompañarnos en las actividades de verano y a buscar un dato específico e investigar también sobre el saber del mundo. Más gente hace suya las bibliotecas y eso no solo nos da gusto, sino que también nos da mucha responsabilidad de hacer estos espacios más amables, más atractivos, que funcionen como lugares verdaderos de convivencia social en torno a la lectura, al arte, a la cultura y el saber. Por eso, la entrega de apoyos y equipamiento que este gobierno, en conjunto con la Secretaría de Cultura, hacen a la red estatal es muy importante, porque nos permite ampliar el servicio y hacer que la gente que viene a las bibliotecas las siga encontrando no solo necesarias, sino suyas. Maestro Julio César, transmita nuevamente el agradecimiento al señor gobernador, mi reconocimiento, por supuesto, a todos los bibliotecarios y bibliotecarias de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas. La comunidad entera se beneficia con estas acciones de gobierno. Gracias también a todo el equipo humano que hace posible esto en lo operativo, en lo administrativo y en lo técnico. Sobre todo, gracias desde aquí a los usuarios que siguen prefiriendo los estantes repletos de libros a su disposición, y de las muchas actividades que se ofrecen y que vamos a ofrecer más a partir de este año en el acceso a la conectividad global y el espacio comunitario, sobre todo, que son las bibliotecas de Aguascalientes y en general del mundo. Esto es para ustedes, hagan lo suyo. Muchísimas gracias por todo su trabajo durante este año también. Felicidades.